Ey, se definieron las semifinales del Mundial, señores. Ya, ya. Adiós, Bélgica. Adiós, Bélgica. Adiós, Bélgica, Juanra. Una Argentina. Una pena grande. Adiós, Costa Rica. Felicidades a Costa Rica. Muy bien, Costa Rica. Muy bien, Costa Rica. Se va invicto. Se va invicto, sí. Segundo equipo de CONCACAF que lo logra. Primero de Centroamérica. Pero sobre todo, qué jugada maestra de Van Gaal. Sí, Van Gaal es un zorro viejo ahí metiendo abajo un portero. Abajo la mano ahí, metiendo a Cruz. Saca y el tío ahí de casi 2 metros, intimidando también. Era muy grande ese tipo. Era muy grande. Es que no, él no se estaba tirando a acertar. Él se estaba tirando para donde iba porque aunque fuera mal cobrado lo paraba. Nos vamos a presentar a nuestro nuevo amigo. Ey. Hoy tenemos un invitado especial. Vino desde Brasil solo para el programa de hoy. Fred, el delantero de la selección brasileña. ¿Qué tal, Fred? ¿Cómo va el partido? Habla menos que juega. Sí, yo creo que habla un poquito menos que juega. Está cansado, dice que está cansado el juego ayer. Ayer, Brasil le ganó a Colombia 2-1. El mejor Brasil hasta ahora del Mundial. No fue un gran Brasil, sí, pero fue el más práctico. Tuvo más ofensiva. También, más intensidad. Más ataque. Sí. No sé, y aparte que Brasil marcó el primer gol ya con el cántico este que hace siempre a capela. Y Colombia salió un poquitín como acojonado, ¿no? También, sí. Bueno, eso le costó a Colombia. Cabe pero sacar el golazo de Abelú. El golazo de Abelú, uno de los mejores goles del Mundial. Qué golazo. James Rodríguez, que se puso con 6 goles, que es casi que va a ser el goleador del Mundial, al menos que algo raro ocurra con Messi o con Müller o con Van Persie y Robben, que están ahí todavía. Aparte de todo esto, y Neymar, la mala noticia, Neymar. La mala noticia, o sea, Brasil se pierde en semifinales. Su capitán, Thiago Silva, no va a jugar por suspensión y Neymar queda fuera casi un mes por una fractura en una vértebra. William hoy se lesionó en el entrenamiento, así que ojo también. Era el que se perfilaba otra baja. Ayer también Alemania agarró su cupo, una Alemania sólida, una Alemania como se esperaba, pim, pum, pum, hicieron lo suyo. No, lástima que Klose no anotó su golcito ahí. Pero le quedan dos juegos más a Klose. Le quedan dos juegos más a Klose. Ey, Argentina hoy le ganó a Adiós, Bélgica. Adiós, Bélgica. Tampoco te pongas así, que te queda la cara. Qué golazo el Pipi Higuaín. Sí. Había trabajado bastante, no había tenido tanta chance de gol, pero hoy la aprovechó. Respondieron los cambios, Isabela. Respondieron por los cambios. Rojo no pudo jugar, bastante lució muy y bien. Y Fede Fernández también estaba suspendido. Fede Fernández suspendió también, jugó a Michelis ahí. Más pero o menos. Bien el cambio de Gago por Biglia. Biglia probó mejor la media cancha, sí, y eso le costó a Bélgica. Pero, y también me gustó el trabajo de la Bessi y de Higuaín. Bueno. Apoyaron mucho hoy más a Messi, corrieron. Messi se vio mucho más libre también. Sí. No, pero mal Bélgica también, es decir, un planteamiento mira, a la segunda parte. Mal Bélgica. Es que Bélgica aguantó, salió a jugar Marretti y eso se paga. ¡Bum! Para la casa. Y Mertens, por ejemplo. Hazard perdido a los 90 minutos. Yo no entiendo por qué no metieron a Mertens. Si Basanta es central, jugando de lateral, mete al tipo de banda que es el peligroso. No lo metió, lo apagaron. Pero una la pena también. Una pena también el desgarro de Ángel Di María, que se pierde lo que queda del Mundial. Más sensible. Y en la otra semifinal, el rival de Argentina va a ser Holanda. Holanda, que excelente Costa Rica. Holanda ahí. Excelente Costa Rica. Vamos Costa Rica. Muy bien Costa Rica. Y Holanda, muy bien Van Gaal. Con el cambio este. Van Gaal es un monstruo. Van Gaal es un monstruo. Y Cruz adentro. Es que es un monstruo. Es que es un monstruo. El seleccionador de Costa Rica. También. Es un demente. Un man pretty. Pero bueno, la cagada. Entró Krul, un portero de 1.93 m. Y lo que le tiraran, el tipo salió a esperar y ¡puf! Lo paraba todo. Pero te wiwi. Martes, Brasil, Alemania. Vamos a Alemania. Brasil para la casa. Que estén en casa. Bueno, Alemania, Alemania. Alemania. Sí, con la baja de Neymar y sin Neymar y sin Thiago Silva le puede costar un poquito a los brasileños. Yo creo que me gustaría que pase Brasil, pero creo que va a pasar Alemania. Va, creo que Alemania viene sólido, viene sin lesionados, viene jugando bien. Va a pasar Klose buscando su récord todavía. Ojalá, eso sí me gustaría, que Klose meta el récord. Y el otro partido, Holanda-Argentina, creo que aquí los tres vamos con Argentina, ¿no? Argentina. Con el equipo latinoamericano. No me sale Argentina. Te voy a salar a Argentina. Vamos a Argentina, vamos a Argentina. Que gane Argentina-Holanda. Holanda para mí es el Lex Luthor, el malo de la película. Siempre, a mí me cae un... Lo siento, me cae mal. ¿Tú qué dices, Fred? ¿Fred? Nada. ¿Fred? ¿Fred? Fred, no. Creo que si le ponemos un gol a Bocajarro lo va a fallar. Un jugador rápido, Fred. Lo siento, Fred. Fred se despide de no va a estar con nosotros 3 semanas, yo creo, porque está como sucio. Pero, hey, ten pendiente porque hay premios en las redes sociales, @ Hattrick Football en Twitter e Instagram. Uh-huh. Y Hattrick Football todo pegado en Facebook. Son premios cortesía, papá, de Frente B, de Hattrick y de Adidas. Mira, Fred tiene su vaina Olim. ¡Olim, papá!